everybody, welcome back to my channel. My name is Martha and thank you so much for joining me today. This video is supposed to be in Spanish. Hola, bienvenidos a todos. Me llamo Martha. Muchas gracias por acompañarme en este día. Hoy les quiero enseñar tres diferentes maneras de decorar nuestros panderos. A mí me encantan los panderos, me encantan tocarlos con la danza o en la alabanza, lo que sea. Yo creo que hoy en día se ha perdido la costumbre de usar el pandero en la alabanza en las iglesias. Pero yo les quiero animar en este día que compren un pandero y que lo decoren así bien bonito y bien cursi para usarlo en la iglesia durante la alabanza. Es bien bonito el sonido y a mí me encanta, yo sé que a ti también te va a encantar. Así que si tú tienes un pandero o te gustaría comprar uno, pero no lo quieres así normal, lo quieres algo más bonito, hoy te voy a enseñar cómo decorarlo en tres diferentes maneras y también adicionalmente te voy a enseñar cómo decorarlo si lo quieres poner así como yo lo tengo en una pared, así bien bonito para que este cuarto se vea bien bonito, o quizás para decorar tu iglesia, tu templo, lo que sea. Hoy te lo voy a enseñar. Yo elegí usar un pandero tradicional. Ocupamos liguitas chiquitas y unas medianas que se estiran, tijeras y también cinta de pegar. Para el primero ocuparemos hilos gruesos de varios colores. Primero hay que estirarlas y acomodarlas bien. Asegúrate que queden en un círculo. Con una liguita, junta todos, dejando un huequito al último. Asegúrate que quede bien apretado. Corta la parte de abajo y las puntitas para que quede de lo más uniforme. Ya después, con una liguita mediana, hazle un nudo y es bien fácil. Solamente lo metes por adentro y ya. Ahora lo pondrás en tu pandero tomando el lado opuesto de donde está el hoyito. Voltea tu pandero y luego metes la liga y pasas los hilos por dentro. Y ¡tarán! Súper fácil y súper bonito. Y además, la liga no dañará tu pandero. Para el siguiente, corta listones de globo de varios colores de la medida que tú quieres. Después, júntalos y con la cinta transparente, únelos y forma un circulito al último. Y después repitas los pasos anteriores poniéndole la liga y conectándolo al pandero. Tú puedes usar otra cosa en lugar de la liguita, pero yo creo que es más fácil y es algo que todo mundo tenemos. ¿Ya vieron qué belleza? Está listo para tu servicio de Pascua. Y ahora el que sigue. Usaremos listones bonitos y cortaremoslos en medida larga. Ya que tienes varios, júntalos del medio y que queden parejitos. Amarra tu liguita chiquita bien amarradita, dejando el huequito. Y de nuevo, metes la liga mediana y los juntas con el pandero. Asegúrate que quede bien apretado para que no se te vaya a caer. Y voilà, así de bonito les va a quedar. Vamos a ocupar unas flores de mentiritas y cinta para flores. Selecciona tus flores y con el que es más flexible, júntalos así. Ah, y vas a necesitar dos. Y después, júntalos con la cinta. Y algo así nos va a quedar. Juntarlos a los listones que hicimos anteriormente. Lo metes en el círculo y haz un nudo. Repita en el otro lado. Para cubrir la cinta le puse unas flores encima.
Este me fascinó y es más para ponerle ondita a tu pandero y decorar tu cuarto. La verdad que a mí me fascina este. Este es mi favorito, yo creo que se mira muy bonito. Es el tiempo de la primavera ahorita y yo creo que es bien bonito y es bien fácil para hacer y bien barato para comprar las cosas que necesitas. Así que este es mi favorito. Si tú haces uno así o quizás uno de los otros, por favor, etiquétame si hacen este o si hacen uno de los otros. Yo los quiero ver. Muchas gracias por acompañarme en este video. Me da mucha alegría y los invito, si todavía no están suscribidos a este canal, por favor, asegúrate de hacerlo hoy. Que Dios los bendiga y nos vemos muy pronto. Adiós. Guys, if you guys want to learn how to do this, you just gently upstroke, upstroke. Your eyes, upstroke. Oh.